Bueno, ya vamos al frente, ya los logré alcanzar otra vez. Estos cabrones se van y bueno, parece que les debemos, no sé. La sanción lo he grabado como dos veces en todo el día. La próxima va a tener que poner una GoPro y que se la lleve pegada. Una GoPro y que se la lleve pegada la próxima vez. Vamos a tener que traerla más. Porque usted ya, huevón, más grabarlo es imposible. Oye, Yeguito, no hay como salir, Yeguito, ya no aguanta, Yeguito. Ma, ¿y eso que dice que sale a correr 8 kilómetros de montaña, ma? Ay, yo no sé dónde saca este cabrón. Dice que esto es cualquier, dice que esto es cualquier vara para él. Sí. ¿Será cierto? Está empezando. ¿Será un guajipal este cabrón? Yo creo que sí. Un guajipalillo. Está hondillo, vamos. Yo quiero decir algo hoy, dijo, para todos los chiquillos de la nueva escuela, todos los que vienen empezando, que dicen que tienen que tener carros con coilovers y llantas de tamaño increíble, que solo así se les puede dar. Ahí tienen un claro ejemplo que no es así. 35 y ballestas, papi. Sóbese, ¿ah? Y MTs, nada de MT extremo, ni nada de esa vara. Pura cadena. Encebollado. Bueno, tenemos problemas de última hora. Bastante rato perdido aquí con ese tronco. El chico Dani está pegado desde acá hasta el housing. Y no deja el carro avanzar. Sí, no lo deja jalar para atrás tampoco. Thank you.
Bueno, ya lograron cortar el tronco con la motosierra. Ahora sí, ya viene el carro de Dani para afuera. Un pequeño atraso ahí, por lo menos una media horita se nos fue también. Pero todavía tenemos buena luz, parece. Y estamos a menos de 4 kilómetros de la salida. Ya vimos el rótulo hace bastante rato. Entonces, tenemos toda la fe de salir hoy para ir a dormir en el Cuyito y no tener que acampar acá. Ruta alterna que llaman. Cuando usted pone en Waze ahí, entonces le sale la ruta alterna. Bueno, últimas noticias del día, se nos complicó un poco esta pasada. Estamos teniendo bastantes problemas con el carro de Dani ahí saliendo. Estamos trabajando a doble winch y estamos anclando allá atrás el carro de Hansen para poder sacar a Dani. Ya salió Jabalí, creo que quebró un eje, si no estoy equivocado. Y faltan 3 carros más. Y estamos aproximadamente 4 kilómetros de salida. ¡Dale! En todas las pasadas dicen cómo putas pasó Sanchón aquí. Qué bueno. Yo vengo de caminar del frente
Yo calculo que en una hora estamos afuera. Son como las 5 de la tarde, más o menos. Igual que como va, vamos a paso firme. Viento en popa, ahí va siendo. Otro problemita más, ya empezaron a salir todos los males. Si no quería arrancar el carro de loco, parece que era gasolina. ¡Déjalo ahí! Seguro, lo va a mover. ¡Hágale, copiloto! Hola, gaste que se le apaga. Ya no tenemos los chicos, ya no le da nada. Bueno, ahí está Gato buscando nuevos rumbos, no le va a dar por la pasada, sino por arriba, para tratar de brincársela y caer allá atrás. ¿Por qué? Pues pucha, el carajillo más inteligente, ¿verdad? ¿No?
Dele, dele, háblele de ahí a ver qué hace. Bueno, aquí están resolviendo temas de sensores. Creo que es una llave 10. Una llave 10, no estoy buscando. Bueno, estamos a 200 metros de la salida, según todos los que ya salieron. Solo falta acá Henry, que viene con un fallo ahí, no quiere acelerar. Y ahora tenemos un pequeño problema con el cable Vinci. Se zafó, se desengolló, se cayó el tornillo. No triste historia, pero bueno, ya estamos afuera. ¿Qué eran? ¿8 y qué? 8:20 de la noche salimos. Hace una hora salimos. Sí, hace una hora están todos afuera. Pero así toque. Tenemos una hora sacando esto. ¿Otro igual? Qué bonita vecindad, de la vecindad, chao. Bueno, último avance. Nos devolvimos todos los que están afuera para jalar a Henry. Allá atrás está el carro de... ¿cómo se llama? Eddie. De Eddie, Gato Negro y Hansen. Vamos a pegar los tres carros para jalar a Henry y ya terminar de salir. Esta es la última pasada. Estamos afuera. ¡Eddie! Estamos todos listos. Andamos, papi, con huevos artificiales y todo para cerrar con broche de oro.